Pues esto, mi intención era encontrar algún escrito en el Sutra de Prajnaparamita que de alguna manera esto nos acercara a entender más algunas cosas que de las que hablo en mi libro, El despertar de lo femenino sagrado, y que vamos, o que algunas de vosotras o vamos a mirar después de esto. Y claro, ahí cuento algunas cosas que son difíciles de entender. Entonces estaba indagando a ver si este sutra podría proveer de algún material para que yo, antes de meternos en el libro, pudiera explicar algunas de las cosas que luego pasan en el libro. Y entonces encontré este, que resulta que es muy profundo y además tiene que ver con el himno del que hablábamos anteriormente. Y os lo voy a leer y os lo voy a ir explicando. Y también tengo el himno por aquí para explicaros otra cosa también. Sariputra, que es el mismo que habla en el himno, está hablando con Subhuti, que es el que aparece a continuación, que parece que es todavía más iluminado, que más considerado todavía como más iluminado que Sariputra, como su senior. Entonces Shariputra le dice: reverenciado hermano discípulo del señor Buda. Y aquí empieza la pregunta. Aunque luminosos y transparentes, ¿no son el sujeto pensante, el pensamiento y su objeto una realidad que realmente existe? Entonces quiero que veáis aquí en el himno, lo recitamos cada vez que nos reunimos, en el tercer parrafito del himno dice: ella es la sabiduría perfecta que nunca llega a existir y por lo tanto nunca deja de existir. ¿Os acordáis de esa frase tan llamativa y tan profunda? O sea que la sabiduría de Prajnaparamita está siempre acces podemos estamos está siempre accesible a nosotros, porque nunca ha existido y nunca deja y por ello nunca ha dejado de existir. Y para entender esto, os podéis imaginar, por ejemplo, un estado en que habéis tenido mucha presencia, ¿no? Un estado de presencia, de alerta. Pues ahí, ese estado de alerta, entramos en un estado que nunca ha existido y por lo tanto nunca ha dejado de existir, ¿no? Como es la presencia misma, como es la presencia misma. Mientras más nos adentramos en el camino espiritual, ya sea el que sea, pero el que sea que te lleve a degustar la experiencia de vacío, empezamos a tener como más experiencias en lo que es estar completamente en la presencia, en la que no hay existencia o no existencia, ¿no? O sea que la existencia y la no existencia son en realidad, son cosas que utiliza el ego para poder existir, ¿no? Entonces aquí Shariputra está diciendo, pero como dice, como ya sé que no tienen realidad, pero tú no crees que el sujeto pensante, el pensamiento y su objeto tienen alguna realidad que realmente existe. O sea, le está como acorralando un poco para que le diga, pero ¿cómo puede ser que no? Tienen que tener alguna existencia, el ego tiene que tener alguna existencia.
Pero Subhuti le dice que es muy fuerte cómo habla y cómo le corta con todo. Le dice, ¿pueden afirmaciones tal como existe o no existe aplicarse a la presencia pura? Eso es lo que os decía antes, ¿no? La presencia pura no hay dualidad, no hay dualidad. Entonces, ¿cómo podemos ponernos a dispersar la mente entre existe y no existe? Eso ya, por supuesto, son las dudas y el miedo del ego, ¿no? El que no vaya a existir o el que deje de existir. Dice, la presencia pura no tiene ninguna modificación y por lo tanto permanece intacta a pesar de cualquier posible discriminación o definición. O sea, no importa que nos imaginemos o lo que digamos de la presencia, ella en sí no se le puede aplicar ningún concepto de si existe o no existe. Entonces también tenéis que ver como que la madre sabiduría nunca llega a existir y por lo tanto nunca deja de existir. Y la madre Prajnaparamita, esta es la esencia de la madre Prajnaparamita, nunca deja de existir porque nunca llega a existir. Y como esta constituye nuestra propia naturaleza iluminada interior, como esto constituye nuestro propio verdadero ser, pues nosotros tampoco, nuestra verdadera esencia, se puede decir lo mismo, que no llega a existir y por lo tanto nunca deja de existir. Todo lo demás es ideas o arrebatos o pensamientos del ego, ¿no? Pero nuestra verdadera naturaleza siempre está presente, nunca ha llegado a existir, por lo tanto nunca ha dejado de existir. Y entonces se puede decir que el sujeto pensante, el ego, el pensamiento y su objeto, que son los ámbitos del ego, son una realidad que existe. Y Subhuti le dice, no, no existe. Aunque nosotros nos creemos que existe, porque esto es la ignorancia y esto es vivir en la dualidad y esto es el vivir en samsara donde vivimos, pero en realidad, en profundidad, estas cosas sólidas, en profundidad, no tienen ninguna sustancia. Pero esto es a un nivel, al nivel más profundo. Entonces, esto os quería decir también, bueno, déjame acabar esto porque hay muchas enseñanzas aquí. Shariputra dice, bien hablado, noble Subhuti, a quien el señor Buda llama con razón el más destacado entre aquellos que habitan en la paz inconcebible de la sabiduría perfecta. Precisamente a través de un reconocimiento tan claro de la transparencia ontológica de sujetos y objetos, o sea que el bodhisattva ve claramente la transparencia de sujetos y objetos. Y el bodhisattva se concentra inquebrantablemente en la iluminación universal. ¿Os imagináis que hay un ser muy iluminado, un bodhisattva, que ve que los seres no son más que la naturaleza búdica, ¿no? La naturaleza iluminada de un Buda, de Prajnaparamita, y que tienen esas mismas cualidades, y de repente los ve, pues, envueltos en guerras, envueltos en egoísmos, engaños,
Entonces, aunque el Bodhisattva vea la naturaleza transparente de cada ser humano, pues no para de trabajar para despertar a estos seres a su verdadera naturaleza. Entonces dice, no hay posibilidad de perder este enfoque, porque el ser diamante, se le llama así al Bodhisattva, el ser diamante, está incesantemente ocupado en la sabiduría perfecta, con todo el proceso de pensamiento y percepción. El Bodhisattva está totalmente envuelto en su proceso de sabiduría, de práctica de Prajnaparamita, y para él no hay nada más que Prajnaparamita. Luego el resto son es para como para nosotros darnos consejos que si queremos intensificar cualquier entrenamiento contemplativo que emprendamos a cualquier nivel, uno debe seguir la perfección de la sabiduría. Uno debe abrazar la sabiduría perfecta con todo su ser, teniendo constantemente sus principios en el corazón y en la mente, venerando con devoción sus escrituras, cantándolas melodiosamente, estudiándolas críticamente y despertando a otros a ella, con razonamiento impecable y entusiasmo dinámico. El único motivo adecuado para comprometerse con Prajnaparamita es desplegar las características sutiles de la compasión que todo la abarca y la visión de que todo. Wait, no veo. De que. Y la visión que todo el trasciende del Bodhisattva. El Bodhisattva tiene una visión que todo lo trasciende. O sea, que si ve a alguien envuelto en acciones poco nobles, ¿no? Como son las envidias, los robos, los etcétera, etcétera. El Bodhisattva ve lo que esa persona puede ser. El Bodhisattva ve la visión trascendental de esta persona y cómo la puede ayudar. No hay juicio sobre esa persona. No hay una condenación de esa persona. Alguien que está amorosamente dedicado a la iluminación de todos los seres conscientes y que muestra una asombrosa variedad de habilidades liberadoras para despertar a estos seres. La dedicación de un Bodhisattva madura gradualmente hasta convertirse en la iluminación consciente universal del Buda. El Bodhisattva, esto es importante, que está amorosamente dedicado a la iluminación de todos los seres conscientes. Y tiene un montón de habilidades para liberarnos y para despertarnos, hasta que se convierte en un Buda universal. Ok, ya vamos a acabar. Déjame ver qué hora es. Esto, vamos a. Ok. Subhuti. Hermano Shariputra, aunque expones tu visión de manera elocuente, no puedo descubrir. Esto es increíble cómo le responde Subhuti. Este Subhuti es lo máximo. Le dice, hermano Shariputra, aunque expones tu visión de manera elocuente, no puedo descubrir ninguna estructura independiente y autoexistente
que se corresponda con esas maravillosas palabras Bodhisattva y Prajnaparamita. Mi pregunta sigue siendo, ¿qué Bodhisattva debería ser instruido en qué perfección de sabiduría? ¿De qué sirve jugar con las palabras si no se puede descubrir alguna realidad a la que realmente se refieren? Esto ya fue ya el acabose. Porque ya, o sea, y aquí os tengo que mencionar, y yo sé que lo he mencionado en otra ocasión y lo menciono en el libro, más adelante, no en estos primeros cuatro capítulos, pero me menciono que en el budismo se concibe que el Buda tiene tres cuerpos, tres cuerpos. Entonces aquí se están mezclando esos tres cuerpos. El cuerpo del vacío se llama el Dharmakaya. Kaya significa cuerpo. Dharmakaya, el cuerpo del vacío. El Nirmanakaya, que es la emanación física del Buda, nuestro cuerpo físico. El cuerpo físico del Buda. El cuerpo físico de Subhuti, el cuerpo físico de Shariputra, etc. Y luego está el Sambhogakaya, que es, digo, estos son ya como cuerpos celestiales que tienen forma vacía, tienen forma vacía. El Nirmanakaya podemos decir que es el mundo de la forma, el mundo de la existencia física. El Dharmakaya es el mundo del vacío, que es como la entrada al mundo del Sambhogakaya y es el cuerpo que el Zen hace más hincapié porque es fundamental. Entonces aquí, digamos que Shariputra estaba hablando desde un término más bien de Nirmanakaya, ¿no? De las emanaciones físicas y quizás también del cuerpo del Sambhogakaya, que son las formas celestiales vacías, con forma pero vacías. A este ejemplo pertenece, por ejemplo, la imagen que tenemos, que hemos estudiado de Tara y todas esas imágenes de Tara que tienen forma, pero no hay ninguna sustancia apegada a ellas, son formas vacías. Y de eso está hablando Shariputra, pero Subhuti le da un palo grandísimo. Porque le responde desde el punto de vista del Dharmakaya que no hay nada, ¿no? En esencia, la esencia de todo esto es que no hay nada, porque esa no nada es todo. Se dice que no es nada porque no tiene existencia propia, pero es la sabiduría trascendental, es la omnisciencia. Es todo, pero aquí es todo y también es nada. Y por eso aquí Subhuti le da un corte muy fuerte a Shariputra, porque le dice, yo no puedo descubrir ninguna estructura independiente o autoexistente que responda con Bodhisattva y Prajnaparamita. Y eso es así, ¿no? En el estado más profundo, eso es así, todo esto es vacío. Entonces, más que nada, escogí esta sección porque quiero que veáis cómo el texto dice que una vez más
el poder que fluye a través de su buti directamente desde la naturaleza búdica. O sea, que ni si, no fue Subhuti el que contestó, o sea, no hay Subhuti, sino que fue el poder de la naturaleza búdica, de Subhuti, a través de Subhuti, responde perfectamente a esta pregunta a través de su propia boca. O sea, que es un momento muy especial que estos seres están metiendo en un diálogo cada vez más espiritualmente profundo, cada vez como más estático, cada vez como de más presencia. Y ya es como, esto ya el auge es que ya la última respuesta la da Subhuti abriendo su ser completamente. De forma que es su verdadera naturaleza la que responde a través de él. O sea, no hay ningún ego aquí. Y no sé, y eso a veces pasa en la vida. A veces tenemos una experiencia de nuestra verdadera naturaleza antes de haber estudiado nuestra verdadera naturaleza, ¿no? A veces hay momentos de peligro que algo pasa. Que puede que trascendamos nuestro momento actual y podemos decir unas cosas que no sabemos de dónde vienen y luego ya regresamos al tiempo normal, etcétera. Pues veremos a ver lo que dice la naturaleza búdica de Subhuti, es muy bello. Dice, la verdadera naturaleza de Subhuti a través de él, dice, la realidad a la que se refieren estos y todos los demás términos es inasible e inconcebible y no posee autoexistencia física o metafísica. Esto ya es el mundo del Sambhogakāya, ¿no? De formas celestiales. Dice, el aspirante espiritual que no se pone ni siquiera sutilmente ansioso cuando se invoca esta profundidad impensable de la sabiduría perfecta, debe ser reconocido como un bodhisattva inmerso en prajnaparamita, auténticamente establecido en la verdad, libre de cualquier pretensión personal de verdad. Y solamente hasta aquí. ¿Cuáles de vosotros habéis permanecido? ¿No os ha dado esto ninguna ansiedad?